El Centro Educativo Eloy Velázquez realizó su tradicional programa cultural, donde la mayoría de los alumnos recorrieron las calles cercanas al centro educativo. La señora directora máster Mercy Neira se refirió a este tradicional acto que se cumple. Queremos invitar a la comunidad de Loicina, a todas las personas moradores aledaños al sector donde se encuentra ubicada nuestra unidad educativa, a que se vuelque a las calles. Realmente, en primera instancia, es la proyección de la institución hacia la comunidad. Brindarle a nuestra comunidad educativa una tarde de sano esparcimiento, donde hemos invitado a las reinas que engalanen pues, este desfile, a la señora alcaldesa, concejales, al señor director distrital, al máster Cristian China también, pues que nos acompañen, porque la intención es difundir lo que dice el reglamento y la Constitución de la República, el buen vivir y la interculturalidad, dar a conocer a nuestra comunidad educativa que nuestro país, el Ecuador, es rico en cultura y debemos difundirla, conocerla para que todos aprendamos a amarla y respetarla. Agradeció el apoyo de los padres de familia, pues sin ellos no se pudiera realizar nada de esto, decía la educadora, que encabezaba el desfile junto a la bella virreina de la ciudad, Andrea León. Este es el cuarto año consecutivo, hace tres años lo hacíamos en el interior de la institución educativa, era una velada durante toda la noche y parte de la madrugada, pero en virtud que la institución de Escuela de Educación Básica se convirtió en unidad educativa, hemos incrementado el número de estudiantes, por lo tanto hemos visto la necesidad también de proyectarnos a la comunidad para poder permitir que todos los niños y los jóvenes de manera espontánea bailen, dancen, demostrando también sus habilidades. ¿Cuántos alumnos están interviniendo en esta actividad? El total de nuestro alumnado es de 919. En este festival de danza están interviniendo entre 600 a 700 estudiantes, desde el nivel inicial hasta el primer año de bachillerato. La bella virreina del cantón, Andrea León, también dio sus expresiones para este medio de información sobre su presencia en esta unidad de estudios. Bueno, en la mañana estuvimos en la Feria de Tecnología y Ciencias de la Lorense. Luego estuve en una casa abierta que realizaron en la Escuela Carlos Moreno Arias. Y ahora me encuentro en el desfile de la Escuela de Eloy Ceballos. Y bueno, me siento muy contenta de poder participar en estas festividades, en todos estos eventos. ¿De repente te traes recuerdos, Andrea, de cuando estabas estudiando? Recuerdo, sí, o sea, me da mucha felicidad ver a todos estos niños chiquitos, las ferias, las casas abiertas. Me recuerda bastante mi infancia y bueno, me da mucha felicidad de poder compartir con ellos. Bueno, mira, aprovechando un poquito que ya estamos cerca de la Navidad, ¿cuál es ese mensaje que usted quisiera enviar a todos en este cantón ahora que se aproxima ya esta fecha? Bueno, yo creo que la Navidad es una oportunidad para abrir nuestros corazones a todas las personas, llenarnos de paz, de generosidad, de amor y vivir esas fiestas en armonía y absoluta paz con todas las personas a las cuales queremos y ayudar a las personas que en realidad lo necesitan y que lamentablemente no pueden vivir un día bonito. Hacer este día muy feliz para todas las personas. Así se dio esta festividad que recorrió las calles del sector de la ciudad de la Cosmopolita, donde las diversas agrupaciones de los niños bailaban al son de la música que les tocó interpretar de los sectores ecuatorianos que fueron escogidos. Así cada agrupación acompañada de un vehículo con la música colocada bailaban y se divertían. Un informe para Telemilagro.